Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy es un día de la infamia, hoy es un día de la corrupción, hoy es un día de la apología del terrorismo. Hoy es un día, amigos, donde se ha aprobado una ley de amnistía que lo único que pretende es mantener en el poder a un tipo que está involucrado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. La amnistía de hoy significa que los corruptos tienen mano libre o carta blanca con los gobiernos socialistas. La amnistía de hoy significa que el terrorismo tiene carta blanca con el gobierno del señor Sánchez. La amnistía de hoy significa que la prevaricación, que la malversación de fondos y que el golpe de Estado tiene carta blanca con Pedro Sánchez. No hay mayor corrupción en la historia de España que lo que hoy se ha plasmado en una ley infame, en una ley que va contra el Estado de Derecho y que pretende llevarnos a una dictadura. Aquí no estamos ya ante un gobierno bolivariano, no, estamos directamente ante la mafia. Los Sopranos son de broma, la Camorra es de broma, Don Corleone es de broma, porque lo que está pasando en este país, amigos, es un auténtico atentado contra el pueblo español, contra la ciudadanía española, de un gobierno que directamente está ya pues en plano bananero, en plano Maduro, llevando a España a la destrucción de sus instituciones y sobre todo a gobernar con delincuentes, porque entre bomberos no nos pisamos la manguera. Hoy el señor Feijóo ha hecho un repaso de lo que ha pasado al señor. Bueno, estaba el señor Sánchez, estaba el señor Pachi López, que luego veremos, amigos. Hay que hacer un homenaje a Pachi López, porque Pachi López, amigos, es un personaje que la próxima película de Torrente tendrían que ponerlo, porque es capaz de decir la mayor cantidad de sandeces que se recuerda por minuto en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar primero al señor Feijóo cómo criticaba esta amnistía, que es una amnistía, amigos, a la delincuencia, a la corrupción y al terrorismo. Escúchalo. Viendo su palabra, es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero, no iba a haber amnistía. Después, no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego, se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente, amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo, hasta las multas por las que se malversó. Y espero que no nos hagan pagar los... Pues efectivamente, señor Feijóo, lo han acatado todo. A ver si se entera por qué le dieron un pucherazo al 23J. Porque Sánchez no puede irse de la Moncloa. Es un salvoconducto para no ir al Calameco. Es un salvoconducto. Estamos hablando, señor Feijóo, del mayor caso de corrupción de la historia de España. No solo por saqueo de los fondos públicos, sino que tiene que amnistiar al señor Puigdemont. El terrorismo, la malversación, el golpe de Estado, porque tiene que permanecer en Moncloa. Su mujer presuntamente ha cometido un delito de tráfico de influencias. Él, hoy, por cierto, felicidades al Partido Popular, que ha denunciado ante la Oficina de conflicto de intereses, ha denunciado a Pedro Sánchez. Y ojo que Pedro Sánchez podría estar entre 5 y 10 años inhabilitado porque ha incumplido la ley
directamente la ley que dice que en el Consejo de Ministros no puede haber intereses con terceros o con familiares a la hora de tomar decisiones. Por fin van a por Pedro Sánchez. Ojo, que esto se tenía que haber hecho en su momento, ir a por Pedro Sánchez, ir a por Begoña Gómez, porque son la cabeza de la serpiente. Y como siempre les digo, el señor Patxi López, señor Santiago Segura, coja usted, hágale un casting a Patxi López, porque igual que estaba el señor Barragán, o estaba Javier Cámara, o estaba Jesús Lindubrique, ¿por qué no se pone usted con Patxi López de acompañante en la séptima película de Torrente? Porque haría un papelón. Vamos a ver a Patxi Nadie. De nuevo, amigos, de nuevo, señor López, diciendo de las suyas. Escúchenlo. El Partido Popular prefiere la división, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y unos ciudadanos contra otros, porque sigue defendiéndose, maldito, cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular. Pero estoy convencido de que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Algunos, por cierto, las asumieron de manera muy rápida. Por ejemplo, les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia, y solo unos meses después gritar ¡viva los novios! En la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años... Pues, lógicamente, el señor Patxi López diciendo que se está dividiendo España si no hay ley de amnistía. Y es cierto, a ver si el Partido Popular no ve con buenos ojos dentro de unos años esta ley de amnistía. El señor Abascal ha estado hoy también hablando de esta ley de amnistía, una ley de amnistía, amigos, que directamente pone de rodillas a todos los españoles. Hoy, por 7 malditos votos, para que un presidente siga gobernando y siga tapando su basura, su corrupción, amigos, el conjunto de los españoles ha sido humillado, y sobre todo la nación puesta de rodillas y en peligro por un sátrapa de la Moncloa. Vamos a escuchar al señor Abascal, que lógicamente tenía muchas cosas que decir hoy. Vamos a ver. Está aquí para presenciar el pago de su investidura. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite, no tiene ningún principio más que el de aferrarse al Banco Azul. Tiene tan pocos escrúpulos que ni siquiera le importa haber renunciado a la presidencia del gobierno. Eso sí, siempre que mantenga formalmente el título de presidente del gobierno, porque el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Pues efectivamente ha vendido hoy la soberanía de los españoles, pero todo tiene una lógica. En los clanes corruptos todo tiene una lógica. Si ustedes ven esto como un gobierno normal, democrático, pues lógicamente dirán, no entiendo nada. Pero si lo ven, extrapolan todo esto en lo que es la camorra napolitana, pues lo van a entender perfectamente, y así actúan. La familia es la familia y la familia es lo primero. Y decíamos que Patxi López hoy, ojo, es que ha estado glorioso, por eso vamos a destacarle. Es que Patxi López, Paquirrín, que estuvo con Torrente, pues quién mejor que sustituirle a Paquirrín que tú. Escuchen, amigos, cómo defendía a la presidenta del Congreso, que está implicada en un caso de corrupción tremendo. La defendía diciendo que ella representa la legalidad. La legalidad, presuntamente, de llevarse el dinerito a expuertas cuando se estaban muriendo los españoles, se estaban muriendo los médicos, y cuando sufríamos esa gran pandemia. Ella representa esa legalidad, Patxi López. Escúchenle, escúchenle. Carmen Gol, gracias, presidenta, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular, y es inadmisible. Pues ahí lo tenemos, haciendo apología de la corrupción, Patxi López. Este energúmeno
que si ha sido algo es porque el Partido Popular le hizo lendakari en las vascongadas, que es legítima, que no se le puede quitar su autoridad. Pero oiga, usted no sabe de qué lo que acusan a la choni esta que está presidiendo el Congreso de los Diputados. Y hacía así, la choni se ponía así todo tiesa. ¿Pero esto qué es? ¿De dónde han sacado? ¿De qué estercolero sacan a estos personajes, Sánchez? Es que parece el casting de una película de Torrente. Es que se lo digo en serio, que parece, o un sketch, parece un sketch de Pablo, del señor Mota. Que esté presumiendo de una tipa que está bajo el foco de la corrupción, del mayor caso de corrupción de la historia de España, y sale ahí a lanzarle piropos. Esto es increíble. Pero para colmo, tenemos también a otra persona que está implicado en el caso de mascarillas, la que supervisaba todos los contratos, la Chiqui Montero. Y ojo, la Chiqui Montero, que fue la que sacó el expediente del novio de Ayuso, y acuérdense que antes de ser publicada la noticia, ella dijo que esto está ya publicado y ahora dice todo lo contrario. Atención, que esto es otro delito y tienen que ir a por ella, porque está incumpliendo el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Vamos a escuchar a otro personaje de este circo, de Don Pirolo, que por cierto, los payasos no tienen ninguna gracia. Escúchenlo. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre... No, absolutamente ninguna. Qué farsante. Que yo no he dicho nada, que ha sido una publicación de los medios de comunicación. Lo han escuchado, amigos. Es que la Chiqui Montero, ahí directamente... Lo que está diciendo es que ella ha filtrado la información, ni más ni menos. ¿Cómo sabía la Chiqui que iba a publicar el diario, iba a publicar información del novio de Ayuso? Porque ella lo había filtrado. Es evidente, blanco y en botella. Ella lo había filtrado. Y eso, presuntamente, puede ser un delito que esta señora tendría que pagar inmediatamente. Ya tenemos dos. Sánchez, que puede ser inhabilitado, y la Chiqui con este delito, más el de las mascarillas, más la choni del Congreso, más el señor Torres, más el señor Illa, más el señor Marlaska. Y todavía estos tienen la cara de pedir explicaciones por corrupción. Hoy, amigos, tenemos un súper programa, porque, como siempre les digo, me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el ministro Margallo. También va a estar con nosotros el diputado García Danero, junto a Luis Losada, al que se le une el señor Dalmao y Fran Trejo, en un programa que no se pueden perder. También va a estar el señor Vizcaínos Casas para hablarnos de si ha habido delito a la hora de sacar esa información de la agencia tributaria. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que también nos pueden ver a través de Roku en los Estados Unidos de América, y por supuesto desde el día 1 de marzo nos pueden ver en TV Libertad en toda Hispanoamérica a través de las cableras que allí existen. También nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, como siempre, un abrazo muy grande a Mari Carmen por ese gran trabajo que hace todos los días en los programas de la cadena. Y pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque en todo lo que está pasando, se ha aprobado la infame ley de amnistía, la corrupción que cada día es más grande,
se nos ha saltado lo que pasó ayer con el tema de los presupuestos. Atención, que Sánchez contaba con unas cuentas prorrogadas en Cataluña si no se aprobaban los presupuestos. Pero ni va a haber cuentas prorrogadas en Cataluña, ni va a haber cuentas en el Parlamento. Y esto le puede conducir directamente a un adelanto electoral. Porque sin presupuestos, amigos, sin presupuestos va a ser muy difícil que Sánchez continúe. Según El Español, la legislatura pues puede durar más o puede durar menos dependiendo de lo que suceda el 12 de mayo en Cataluña. Pere Aragonés sabía que si no se aprobaban esos presupuestos iba a convocar elecciones. Sánchez sabía que si no se aprobaban esos presupuestos, pensaba, en el lado bueno, que se iban a prorrogar. Y en el lado malo, que se iba a convocar elecciones porque Pere Aragonés no quería tener a un Puigdemont en plenas elecciones con la amnistía ya aprobada y afectada. Lo cierto es que aquí ha habido un auténtico conflicto de intereses. Atención, que esto que se ha pasado pues de largo significa que el gobierno de Pedro Sánchez en estos instantes está en una situación de guerra civil. Los socialistas dicen que qué pinta Yolanda Díaz. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Yolanda Díaz en esto? Sánchez había acordado con Pere Aragonés aprobar los presupuestos de Cataluña. Pero claro, para aprobar esos presupuestos, el partido de Comú, la señora Colau, tendría que haber votado a favor. Y el Partido Socialista se le ha echado encima directamente a Yolanda Díaz porque Comú Podem es un partido de Sumar y no ha seguido sus indicaciones, sus órdenes. Todo el mundo dice que pinta Yolanda Díaz en el gobierno de España. Y es que, amigos, esta es la situación que se está viviendo en estos instantes. La situación muy delicada. La coalición está directamente como un gallinero. Todo el mundo está pie de guerra con Yolanda Díaz, que ve que sus partidos de coalición no le hacen ni caso y que cada vez pierde más poder. Y dicen, ¿Sánchez va a poder aprobar o seguir con unos presupuestos prorrogados? Pues hombre, si Sánchez tiene unos presupuestos prorrogados, puede perder para empezar 10.000 millones de los fondos europeos, ya que no habría partidas para esos fondos. Pero además, a Sánchez, el prorrogar los presupuestos le limita directamente la capacidad de gasto. Le limita muchísimo, porque ojo, que Montero tenía previsto unos presupuestos expansivos rompiendo directamente las reglas fiscales de Europa. ¿Esto qué significa? Pues a lo mejor, amigos, significa que en el plano económico no puede cumplir con los catalanes, no puede cumplir con el pacto de Puigdemont, no puede permitirse el lujo de perdonar esos 70.000 euros de deuda, no puede permitirse el lujo de darle dinero a diestro y siniestro, porque básicamente el dinero ya tiene sus partidas adjudicadas y no entra ninguna de estas. ¿Podrá Sánchez aguantar este tiempo sin presupuestos? Presupuestos que son fundamentales para un gobierno. ¿Podrá utilizar el Real Decreto Ley? Por supuesto, lo podrá utilizar para cosas de urgencia, pero para lo principal no. Y para empezar, Europa pide unos presupuestos con una reducción de gasto muy grande. Dicen, bueno, Sánchez toma el pelo a Europa. Ya, pero es que España y Sánchez viven de Europa. Y los presupuestos de Sánchez, que han sido expansivos, necesitaban ser reducidos. ¿Aguantará Sánchez, amigos? Todo indica que no va a poder aguantar. Todo indica que después del 12 de mayo que puede haber una combinación imposible, el gobierno de Sánchez tenga que hacer adelanto electoral. Y si esto le juntamos los desastres electorales que se prevén en Moncloa, amigos, el Partido Socialista puede ser un auténtico polvorín y Sánchez tendrá que salir, le van a echar en el Partido Socialista al estilo Ceausescu,
acuérdense de esto. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, ya hemos vuelto y continuamos y tenemos muchísimas cosas que contarle. Atención a esta noticia, que ya saben todos ustedes, aprobada la infame ley de amnistía. Entre aplausos, con 178 votos contra 172. La miseria moral de los diputados socialistas vendiendo a España por 7 votos, destrozando el Estado de Derecho por 7 votos. Una imagen de la infamia, porque hoy es el día de la infamia. Vean el siguiente vídeo. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Quédense con la cara de esos traidores aplaudiendo una amnistía a terroristas, a ladrones, a corruptos, a golpistas. Esto ya no es un gobierno, esto es Los Soprano, versión cutre española. Tenemos al otro lado de Sky al señor Adanero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy un día infame para España, para la democracia, viendo cómo el gobierno se pone en pie por sacar, bueno, por directamente dar una amnistía a una panda de corruptos, de ladrones, de terroristas y de golpistas. Esto se lo cuentas a alguien y dices, es un chiste malo. Pero efectivamente, lo acabo de ver en imágenes, ¿no? Sí, no, no, es una infamia absoluta, pero es que además el voto a favor de esta ley es una corrupción en sí mismo, ¿no? Porque estás cambiando impunidad por estar tú en el poder, por lo tanto, de máxima corrupción. Y yo creo que es de esos momentos que, claro, al final esto lo vota cada persona ahí en el Congreso, cada diputado, cada diputada. Y yo creo que les va a acompañar toda la vida. Quiero decir, es muy difícil el votar en contra de lo que te dicta tu partido en un momento dado, pero yo creo que hoy era un momento para eso, ¿no? Y además sabiendo que tú en la campaña electoral a tu electorado le dijiste que la amnistía era inconstitucional y que no se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, no estarías defraudando a tu electorado. Y eso es una infamia. Pero es que además en el propio debate hoy, claro, los partidos independentistas han vuelto a decir, oiga, esto es el principio, por supuesto ni convivencia ni nada, nosotros vamos a intentar la unilateralidad o hay referéndum y si no, unilateralidad y romper con el resto de España. Pero es que lo han dicho en la tribuna, o sea, no es que lo digan que también los portavoces, no, no, en la propia tribuna el día que se está votando eso y el Partido Socialista se pone en pie a aplaudir, es que es alucinante, ¿no? ¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene que aprobar esta ley de amnistía, que es precisamente uno de los mayores casos de corrupción de España, porque si sale de Moncloa tiene que tapar tantas cosas que podría tener consecuencias penales? Hombre, empieza, claro, con lo que estamos viendo, pues ya empieza a decirse, ¿no?, que al final se está aprobando su propia ley, ¿no? Vamos a amnistiar a todos aquellos que han cometido tropelías, en teoría, en nombre de la política, y mira, y al final le puede tocar a uno. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Él no ha estado presente en el debate, ha estado solo presente en la votación, porque es incapaz de dar ahí la cara. Pero yo creo que es de una gravedad tremenda, ¿no?, lo que está pasando, porque, como digo, al final... Pero es que, fíjate, hace un mes él dijo, ¿no?, cuando Junts votó en contra, dijo, yo no me voy a mover de aquí. Y Junts dijo, yo no me voy a mover de aquí. Y es evidente que él se ha movido. Y Junts no se ha movido de ahí. Por lo tanto,
las tropelías de Sánchez es que son, bueno, al máximo nivel, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta. ¿Sopesan ustedes poner una querella ante el Tribunal Supremo por un delito de alta traición contra el presidente de gobierno? Bueno, yo creo que eso, antes de cualquier cosa de estas, hay que mirarlo mucho, ¿no? Yo creo que primero lo que sí se ha presentado ya, que yo creo que es lo más inmediato, y no es con la amnistía, sino con todo el tema de la corrupción, es cuál fue su papel a la hora de votar en el Consejo de Ministros a favor de una empresa en la que todo indica o estaba relacionada con su esposa, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues son pasos que, evidentemente, una vez analizados, se están tomando. Yo creo que hay que tomar todas las iniciativas legales que se puedan para intentar parar todas las tropelías que está cometiendo el gobierno de Sánchez. Pero hay que analizarlas todas muy bien para no dar pasos en falso. Hágame usted un pronóstico para la próxima semana. ¿Qué nos vamos a encontrar, señora De Niro? Bueno, pues cada semana que hablamos pues es una... Véate tú, hoy con el tema de las elecciones catalanas, ¿no? Que es un añadido más a lo que estaba... Vete tú a saber lo que puede ocurrir. Pero, por ejemplo, las elecciones catalanas es importante porque a Sánchez ya se le empieza a torear todo el mundo. Es decir, Sánchez no pensaba que Esquerra se iba a atrever a convocar elecciones si no tenía presupuestos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que Esquerra ya, pues como Junts, a echarle el ordago y ha dicho, pues no me apruebas los presupuestos, no eres capaz de domar a Yolanda Díaz y a los comunes. Convoco elecciones, va, no se atreverá, pues toma elecciones. Que yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que ya le está faltando al respeto a todo el mundo. Pues señora De Niro, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias, igualmente. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado. Con nosotros está don Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy un día triste para la democracia. Madre. Nunca pensamos ver esto, pero claro, aquí ya no estamos ante un gobierno normal. Esto no es un gobierno democrático, esto es un gobierno que además utiliza de forma torticera el Parlamento para aprobar leyes que no tienen competencia. Es un gobierno que actúa al estilo casi a la camorra napolitana, hay que decirlo. Pero claro, detrás de todo esto, cuando vimos Sánchez quiere estar en el poder por estar en el poder. No, yo creo que Sánchez quiere estar en el poder porque hay muchas cosas que tapar y en estos momentos todavía más. Bueno, yo creo que sí, hay parte de autoprotección, de garantizarse impunidad, pero yo creo que es un drogadicto del poder. De hecho, yo no creo que tenga un proyecto para España. Zapatero lo tenía, un proyecto pernicioso, perverso. Yo creo que Sánchez no. El único proyecto que tiene Sánchez es permanecer en la Moncloa, como sea, al precio que sea y al coste que sea, porque al fin y al cabo lo vamos a pagar los españoles. ¿Y qué es lo que ha hecho? Poner el país en almoneda a cambio de 7 votos. Y eso, ese pecado original, le va a estar acompañando toda su vida. Y este pecado de hoy, de haber aprobado la ley de amnistía, que es la corrupción en mayúscula, que es la corrupción hecha parlamento, eso es la carcoma del Partido Socialista, que hoy, en el Congreso, estaban que no sabían si levantarse, aplaudir o no, porque claro, tienen algo de vergüenza muchos, ¿no? Pero claro, se miraban de reojo a ver qué hacían, finalmente han decidido levantarse y aplaudir. Bueno, pues en ese aplauso tienen su vergüenza y yo espero que también tengan su peaje político, porque ellos se presentaron ante la ciudadanía con el discurso de que la amnistía no, que la amnistía era plenamente inconstitucional. Ahora resulta que es la gran, el bálsamo de Fierabrás y además va a ser la clave para la reconciliación, cuando los mismos amnistiados ya están diciendo lo volveremos a hacer y ahora referéndum de autodeterminación. O sea que reconciliación absolutamente nada. Absolutamente nada. Ha sido un fracaso en el mismo parto. Y lo más increíble y lo más lamentable es que todo esto se produce, supuestamente era el peaje que había que pagar para garantizar la legislatura y la gobernabilidad. No lo hay, porque no tienen presupuesto. ¿Y ahora qué pasa? Que el propio Sánchez, que decía que un gobierno sin presupuestos es como un jardín sin flores, ¿ahora qué va a hacer? Ahora no, ahora resulta que no tener presupuestos es lo mejor del mundo. Igual que amnistía es lo mejor del mundo. Es que nos están llamando imbéciles a la cara. Oiga, que no, que usted no tiene capacidad para gobernar, que no tiene apoyos suficientes para garantizar la gobernabilidad y lo que está sentado en la Moncloa con humillación y vergüenza solamente para seguir un segundo más en la Moncloa. Y mi inquietud es, ¿y eso sirve para algo? ¿Y realmente Sánchez dormirá por las noches y estará tranquilo y estará disfrutando de estar en la Moncloa para hacer qué?
Porque la historia, que a él le parece que le preocupa, le recordará como el indigno que ha sometido a la mayor humillación que se puede someter por parte de un gobernante, que es poner al país de rodillas frente a los que pretenden el chantaje. Y lo ha conseguido. Pues vamos a continuar, porque el líder del PP ha afirmado que esta ley no pasa el filtro del Senado, la justicia, la Unión Europea y la calle. Escúchalo. Termino, presidenta. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Bueno, de momento han aprobado una ley totalmente ilegal, señor Feijóo, una ley donde el abogado mayor del Congreso... Estamos esperando todavía a ver el informe que dio cobertura jurídica para la tramitación de esa ley en la mesa del Congreso. Por cierto, si en la mesa del Congreso el Partido Popular votó en contra. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta al señor Luis Losada. Si en la mesa del Congreso el Partido Popular votó en contra para tramitar esa ley, por cierto, una ley que todavía habría que ver si se ha cumplido los requisitos legales para hacerla según las formas, ¿por qué ahora en la mesa del Senado van a votar a favor para tramitar la ley? Si es una ley abiertamente anticonstitucional, ¿no tendría que coger el Senado y decir no se tramita esta ley, se la devuelven al Congreso y diciendo esta ley para tramitarla necesita una reforma constitucional? Claro. Eso sería lo que tendría que hacer, porque tiene competencias el Senado. ¿Por qué no se va al conflicto constitucional, o sea, institucional? ¿Por qué no se va a ese conflicto? Que no estamos en un gobierno Felipe González Aznar, que no estamos en un gobierno normal, estamos ante un gobierno donde toma directamente o actúa como la mafia. Yo creo que el Partido Popular tiene la esperanza y la expectativa de que sea Luxemburgo quien le resuelva la patata caliente, pero en mi opinión es un análisis equivocado, porque Luxemburgo no va a solucionar ningún problema que los nacionales no quieran solucionar. Entonces, ¿existe margen por parte del Senado para encontrar una solución? En mi opinión sí, porque, fíjese, resulta que el letrado del Congreso ahora tiene una contingencia judicial por haber hecho de firmón, porque es evidente que la amnistía es inconstitucional. Bueno, y usted firma lo que le manda su jefe, que es Sánchez, en vez de obedecer a la Constitución, que es a quien se debe, pues se sienta en el banquillo y da esas explicaciones. Bueno, pues ahora resulta que a lo mejor el responsable del Senado también se va a encontrar con la misma contingencia, porque el Partido Popular en el Senado, es decir, los responsables de la mesa del Senado, que tienen que calificar el proyecto y que observan que claramente es inconstitucional y que por lo tanto no cabe su tramitación, ¿por qué no se veta desde antes y se remite diciendo, oiga, yo no puedo tramitar este proyecto de ley porque es abiertamente inconstitucional? Bueno, para mí es una incógnita. La única explicación es que el Partido Popular cree que va a votar que no, porque le doy trámite y voto que no porque tengo mayoría en el Senado, volverá al Congreso como es el trámite habitual y luego ya, cuando se termine por aprobar, habrá un juez que lo lleve a Luxemburgo, patata caliente para el Supremo, que a su vez hará patata caliente a Luxemburgo, y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que me solucione el problema. Oiga, las instituciones europeas están muy bien, probablemente va a ser el íter que va a ocurrir, pero yo creo que Bruselas y en general las instituciones europeas no se van a movilizar si al nacional no se moviliza. ¿Por qué me voy a complicar yo la vida si a usted no le importa demasiado? Esa creo que es la filosofía, ¿no? Entonces, me parece que es una posición timorata por parte del Partido Popular, que es verdad que ha sido muy fino interpretando la legislación, pero yo creo que ha sido tan burda la inconstitucionalidad de la amnistía que ponerse fino me parece que no convenía. Pues vamos a continuar, porque atención lo que dice la siguiente noticia. Dice, ante la consumación de la ley de amnistía, Feijóo sospecha
llevar al Supremo a Sánchez por traición. Artículo 102 de la Constitución. Dice, el artículo 102 de la Constitución española dicta cómo actuar en caso de que el presidente del gobierno traicione al país o atente contra la seguridad del Estado. Y en esa seguridad se incluye, obviamente, la unidad de España. Y así, y ante la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña y el intento de Puigdemont de coronarse no a la primera, que sería difícil, pero sí en una segunda fase como presidente de la Generalitat, mientras continúa extorsionando el resto de la nación, el equipo de Feijóo baraja la posibilidad de invocar el artículo 102 de la Constitución, que habla de la responsabilidad criminal del presidente de gobierno en el ejercicio de sus funciones. Vamos a leerle el artículo 102 de la Constitución. Dice, la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigida en su caso ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. 2. Si la actuación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Sí es cierto que antes que nada, para situar a Sánchez en la sala del Tribunal Supremo, se precisa de la mayoría absoluta, cosa que el PP y Vox no tienen. Pero sería también una foto, por primera vez en la historia de la democracia, intentar llevar al presidente de gobierno por alta traición. Es que las fotos, los gestos, son muy importantes. O sea, si el Partido Socialista pudiera, lo haría en estos instantes, porque ha hecho cosas peores. Ha hecho una moción de censura inventándose un caso de corrupción. Sí, lo que pasa es que si no tiene recorrido, primero, si no tiene recorrido, si el Supremo no le va a dar trámite, porque también hace falta coraje por parte de los jueces, y no estoy muy seguro de que ahora mismo estén en esa posición, y luego, si además no se cumplen los requisitos básicos, pues en realidad estamos haciendo fuegos artificiales, ¿no? No deja de ser una mascletá. Sí, hace mucho ruido, pero pocas nueces. En realidad Vox hizo algo parecido. Vox también denunció al presidente del gobierno por alta traición, y que hizo el Supremo, archivar. Entonces yo creo que esas cosas, cuando no tienen recorrido, no son muy útiles, porque al final terminas quedándote sin pólvora, ¿no? Por eso Danero acaba de decir ahora que van a estudiarlo a fondo, pero no van a dar un paso en falso, y yo creo que es una estrategia adecuada. Ahora, me parece que hay que arriesgar un poco más y hay que ir y hay que ser muy contundente. La decisión, por ejemplo, que ha tomado el Partido Popular de denunciar al presidente del gobierno por conflicto de intereses, por no inhibirse en el Consejo de Ministros cuando se tramitaba la subvención a la empresa que patrocinaba a su mujer. Luego iremos a eso. A mí me parece muy oportuna, pero hombre, se puede haber producido en su momento, ¿no? O sea, que ahora nos hemos dado cuenta de que el presidente estaba presente en el Consejo de Ministros cuando se subvencionaba a la empresa que patrocinaba la cátedra de su mujer. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta? ¿Por qué ha explosionado todo? Yo creo que hay que ser muy fino y muy escrupuloso siempre, y no cuando estallan los conflictos. Pues vamos a continuar, porque vamos a ver a la señora Abascal directamente, que afirma que una banda de forajidos ha asaltado el Congreso. Efectivamente, una banda de forajidos, amigos, no ha asaltado el Congreso, sino también la Moncloa. Vamos a escucharlo. ¿Aprobó la amnistía? Bueno, sin ninguna novedad, España está en manos de una manada de forajidos que hoy han asaltado el Congreso de los Diputados, han destruido la Constitución y han robado a los españoles la igualdad ante la ley. Y nosotros vamos a trabajar para recuperar la Constitución, para recuperar la libertad de los españoles y para recuperar a España, que hoy está secuestrada por esa manada de forajidos. Decía Sánchez que si no hay presupuestos debe haber elecciones. ¿Cree que deben haber elecciones? ¿Dónde? Bueno, yo creo que en España tiene que haber elecciones hace mucho tiempo y que debe dimitir todo el gobierno. Pues ahí tenemos las palabras del señor Abascal. Una panda de forajidos a tomar el Congreso, pero es que claro, los forajidos al parecer no solo son los independentistas, los bilduetarras, los de Esquerra, sino también parece que los forajidos son los que han tomado la decisión de esta ley. Claro, claro, los que han aceptado el chantaje. Claro. Porque ha dicho Abascal en la tribuna del Congreso que aquí quien está mandando de verdad es Puigdemont y el rey de Marruecos. Esos son los verdaderos jefes a los que se debe el presidente del gobierno. Cuando despacha con su majestad, no despacha con su majestad Felipe VI, despacha con su majestad Puigdemont, con su majestad Mohamed. Esto es así. Entonces, eso es realmente lamentable. ¿Qué pasa? Que no solamente Sánchez es un indigno que es capaz de ponerse de rodillas y aceptar el chantaje de los 7 diputados de Junts para mantenerse en la Moncloa. Es que ha arrastrado a todo el Partido Socialista y a todo su grupo, esos 178 indignos que hoy han dicho sí.
y que hoy tendrán que salir a la calle y explicarle a sus ciudadanos por qué han dicho sí a romper con la Constitución, con la igualdad de los españoles ante la ley, la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad. Lo tendrán que explicar a sus votantes, a sus ciudadanos, a sus convecinos. Cuando se encuentren con ellos en la calle y les digan, oye, ¿y ustedes qué han hecho? Pero la amnistía no rompe la igualdad entre todos los españoles, que expliquen, pero la amnistía no rompe el equilibrio de poderes, la independencia del Poder Judicial, que lo expliquen. Esa es la indignidad. Entonces, claro que hay alguien que marca la pauta, que Puigdemont quiera la independencia de Cataluña, pues mira, es lo que pasa cuando eres un fugado. Pero que haya un gobierno de una nación tan importante como España sometida al chantaje, a la humillación de un prófugo de la justicia, es indignante. Vamos a continuar, amigos, porque la política catalana pues ha volado directamente, vuela por los aires los tiempos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se las prometía muy felices, apruebo la ley de amnistía, se aprueban los presupuestos en Cataluña pues mantenemos la situación estable durante un año, luego Esquerra Republicana me apoyaría los presupuestos aquí pagándole un poquito menos, un poquito más, y en definitiva eso ha hecho que directamente Sánchez pues esté en una situación límite. Sin presupuestos, ¿puede durar Pedro Sánchez? Sí, sí, puede durar. Lo que pasa, se pueden prorrogar, claro que se pueden prorrogar. Lo que pasa se pueden prorrogar, pero hasta la imagen es lamentable. ¿Cómo va a pagar todo lo que tiene que pagar si no hay partidas? No, eso en realidad no es tan importante. O sea, es importante la imagen más que la realidad. Porque fíjese, sin que existan presupuestos, se han subido las pensiones, se han subido los sueldos de los funcionarios. O sea que sin presupuestos puedes hacer exactamente lo que te dé la gana. Ese realmente no es el problema fundamental. El problema fundamental es el de imagen. Y es que si no eres capaz de presentar presupuestos, por cierto, que es una obligación institucional, la Constitución dice que el gobierno deberá, o sea que es una obligación, deberá. Bueno, pues si no lo haces, incumples con tu obligación institucional, la imagen que estás lanzando es que no tienes capacidad para gobernar, que no tienes gobernabilidad, que no tienes legislatura en el fondo, ¿no? Entonces, ahora se da la paradoja de que han conseguido 178, es decir, dos más de la mayoría necesaria para aprobar la indignidad de la amnistía, pero y dicen que están muy sólidos y que tienen garantía de gobernabilidad, pero sin embargo archivan los presupuestos. ¿Por qué? Porque saben que la foto va a salir fea. ¿Y por qué va a salir fea? Porque no tienen gobernabilidad, porque no tienen capacidad para gobernar, porque no existe legislatura. Pues el propio Sánchez se lo dijo a Rajoy en su momento, cuando no era capaz de aprobar presupuestos, que sin presupuestos no valía la pena seguir, que sin presupuestos no hay gobierno. Hay que darle al rewind del propio Sánchez. Entonces, y ahora sí, ahora resulta que es el mejor de los mundos posibles, porque ahora ya, claro, como ya hemos pasado tres meses, en realidad no tenía sentido. Mucho mejor lo trabajamos a fondo, trabajamos en serio los presupuestos de 2025. Oiga, que no somos estúpidos, que no nos insulte a la cara. Que lo que está pasando es que no tiene capacidad de gobierno. Y que ahora mismo, en lo único que está pensando es en salvar los muebles de las catalanas, en salvar los muebles de las vascas y en salvar los muebles de las europeas. Solo, exclusivamente, corto plazo, aguantar, flotar, ser un corcho. ¿Para qué? Para permanecer un minuto más en la Moncloa. ¿Para qué? Para eso, exclusivamente eso. Yo, la verdad es que alucino. Y el panorama realmente para Sánchez y para el Partido Socialista es demoledor, porque ¿cómo va a gestionar el tema vasco? ¿Qué pasa si gana Bildu? ¿Le va a apoyar en la gobernabilidad o lo va a hacer con el PNV? ¿Y qué va a hacer en Cataluña, donde va a explosionar absolutamente todo? ¿Y qué pasa si hay una debacle, como probablemente ocurrirá, del Partido Socialista en las europeas? ¿Va a haber una noche de los cuchillos largos? ¿Y qué socialistas se van a salvar de la quema? O es que Paje dirá, no, yo siempre levanté la voz. Sí, sí, usted levantó la voz. ¿Y qué hizo además de levantar la voz? Absolutamente nada. ¿Y es posible que el Partido Socialista se convierta en algo irrelevante como es el Partido Socialista de Francia? Pues a lo mejor sí. ¿Y quién será el responsable? Sánchez y todos los que han aplaudido hoy, esos 178 que son los socialistas más sus adláteres, todos los que han aplaudido hoy con entusiasmo la indignidad de la amnistía, serán corresponsables. Vamos a continuar, porque atención, que todo esto tiene un culpable. O sea, que no haya, que haya elecciones en Cataluña, hay un culpable muy claro, y es el partido de Ada Colau, que no ha votado los presupuestos. Entonces, la señora Yolanda Díaz está en una situación muy delicada y la noticia dice lo siguiente: la gota que colma el vaso. Al PSOE se le agota la paciencia con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no le aporta al gobierno absolutamente nada más
de la aritmética parlamentaria. Este quejido se reproduce en estas horas entre los dirigentes socialistas y certifican una constatación: el hartazgo total de Ferrat con la vicepresidente segunda y líder de Sumar. Recibe mucho más de lo que da, enfatizan gráficamente las fuentes socialistas consultadas. La incapacidad de Díaz de moderar y frenar la puñalada de los comunes, sus socios en Madrid, a Pérez Aragonés, ha hecho que a Sánchez un roto brutal en el peor momento posible y ha dejado al presidente sin su mejor y única baza para los próximos meses: la chequera pública de los presupuestos generales de Estado y el reparto a voluntad de los fondos euros. Europeos. Atención, amigos, que lo hemos dicho antes, la situación dentro del gobierno es una auténtica caja de grillos, una auténtica caja de grillos, porque lo que ha hecho los comunes es un auténtico jaque a Pedro Sánchez, porque le ha dejado, como dice la noticia, con su mejor baza, que era los presupuestos generales del Estado. Ahora no tienen esos presupuestos generales del Estado y va a ser todo... Bueno, podrá seguir adelante de aquella forma, pero va a ser todo muchísimo más difícil. Muchísimo más, desde luego. Y claro, obviamente el Partido Socialista está incómodo. Le dice a Yolanda Díaz, oye, que te hemos montado un partido, porque hay que recordar que Sumar no ha sido una estrategia de Yolanda Díaz para aunar a todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista. No, ha sido una estrategia del Partido Socialista para crear una marca que le permita después sumar, porque que al fin y al cabo van a ser una alfombra del Partido Socialista. Los que tienen repugnancia de votar al PSOE, votan a Sumar, pero al final es lo mismo, todo queda en casa, en el mismo muro, como diría Pedro Sánchez. Bueno, todo eso, ¿quién lo ha creado? Ferraz. Entonces, oye, te hemos montado un partido para que lo gestiones. Si no eres capaz de gestionarlo, pues vete a tu casa y hacemos otra cosa. Porque le ha estallado Podemos, que no ha sido capaz de gestionarlo. Le está estallando ahora el asunto de Cataluña, que le ha generado un roto absolutamente espectacular. Y quién sabe si mañana ocurrirá lo mismo con Compromís. Entonces, claro, esa unidad, supuesta unidad de Sumar, de esas 17 confluencias, etcétera, pues no ha funcionado. ¿Quién fue capaz de generarlo? Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque era un macho alfa. ¿Yolanda Díaz es capaz? Pues parece que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista dice, oye, pues para eso no es una gallina alfa, ¿eh? Claro, para eso no te hemos montado un partido, ¿no? Haz algo, pon orden en el gallinero. Y resulta que no, oye, que el gallinero no le hace caso a la gallina alfa. Pues amigos, si ustedes no quieren ser una gallina alfa como Yolanda Díaz, y lógicamente cuando salgan este fin de semana, pues se tomen alguna copa de más o tengan una noche larga, pues claro, se van a acordar de mí. Pues se van a levantar con un dolor de cabeza terrible, con una resaca terrible. Y ya les digo, amigos, ya les digo, que no se acuerden de esta de tos. Directamente cómprelo, tómenselo y acaben con las resacas. ¿Y dónde pueden encontrar esta de tos? Pues en naturhaus.es, en su tienda más cercana, o en el teléfono que sale en pantalla, en el 918331335. Con esta de tos, olvídate de resacas. Y nos vamos a publicidad. Pero no se me vayan. Porque atención lo que vamos a tratar. Génova, atención, saca la bala de plata reservada a Begoña Gómez tras el envite de Ayuso. Dicen que esto acaba en la mujer del César. Atención a esta noticia que es muy importante, que Pedro Sánchez puede ser inhabilitado de 5 a 10 años. Precisamente puede ser inhabilitado porque su mujer recibió prebendas y tuvo reuniones en medio de un rescate de una empresa que posteriormente el presidente de gobierno rescató y participó en ese Consejo de Ministros, cosa que prohíbe la ley. Atención, que el tiempo de Sánchez, si en este país hay un poco de justicia, puede estar contado. Lo vamos a ver todo eso después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente.
Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.